Yo soy un gran profesional y yo preparo muy bien mi trabajo. Así que no te voy a pedir, mano, ni se te ocurra, ni se te ocurra, que ni se te pase por la cabeza. Eso no te lo voy a permitir. Bueno, yo creo que es un error de interpretación. No, lo he interpretado perfectamente bien. Bueno, en todo caso... Que no lo está interpretando bien eres tú. En todo caso pido disculpas porque no estaba diciéndote para nada que no haya... Sí, lo has dicho. Has dicho que sí he preparado bien el partido. Con ese esquema me refiero. No, estás poniendo en tela de juicio mi trabajo y no te lo permito. Bueno, ¿asumes algún tipo de error al cambiar en el descanso? ¿Error de qué tipo? Error al mandar al equipo, quizás, no lo sé. Quizás era tu intención, por eso te lo pregunto. Si no lo sabes, entonces... Para eso está la pregunta, preguntar para la respuesta. Dime. ¿Fue ese tu mensaje, enviar al equipo más al ataque, esa locura de la que hablabas en alguna entrevista esta semana? No, yo no he visto esa locura. ¿Tú lo has visto? A mí me duele esto. Pocas faltas. De pocos huevos. Voy a ir a segunda división, pero con guerreros. La gente que va a tener cuchillo en la boca. Te saludan y que... Bueno, lo siento, sí. Yo también lo siento, me doy pena a mí mismo, me doy pena. Tú eres muy malo, muy malo. No. Tú eres muy malo. Roto el pacto de vestuario. Ya, interpretación, siempre negativa. Nunca positiva. Antes de empezar la rueda de prensa les quería hacer un comentario que... Cada vez la experiencia me dice que no lea prensa ni escuche nada y así lo hago, pero claro, cuando hay un titular como este, solo... Espera, para allá, hombre, déjale a los compañeros que... Solo le pido que no nos pase por encima. Le ha faltado, solo le pido a Dios. Mire, ¿ustedes creen que yo puedo decir estas declaraciones? ¿De qué forma puedo yo motivar a mi futbolista? ¿Y de qué forma puedo yo motivar a mi afición? O sea, la gente que me conoce, sabe que ya puede ser ni a mi padre, que en los cielos está, que es lo que más quiero, le regalo nada. Y si quiere, me tiene que abrir en canal. Mire, llevo muchísimos años en el fútbol y me jode que me hagan este tipo de titular. Hostia, ¿cómo voy yo al vestuario a los futbolistas? Si ya tenemos complicado el partido encima, tener que dividirla. El que quiera titular, joder, pues si tiene 1000 titular, Madrid, cabecera. Y no poner a entrenador Granada. Vale. A los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen. Que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. ¿Eh? ¿Ustedes me trataron como me trataron? Sigan mamando. No puedo ir yo, que estoy despidiéndome de todo el mundo y le digo en línea bien, ¿y qué pasa? ¿Por eso dices que soy un sinvergüenza? Me cago en mi puta madre. ¿Por eso? ¿Porque digo eso? Venga, hombre. Le digo a él y a UEFA lo que pienso, lo que siento, termina mi carrera hoy. Y como no puedo decir lo que siento, dejo solo una pregunta que espero que un día... conseguir la respuesta, que es ¿por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué. No sé si es la publicidad a UNICEF, no sé si es el poder del señor Villar en UEFA, no sé si son muy simpáticos, no sé. Sí. Iremos ahí con todo el orgullo, con todo el respeto por nuestro mundo, que es el fútbol, que algunas veces me da un poco de asco vivir en este mundo y ganar mi vida en este mundo, pero es nuestro mundo. Tenemos que ir ahí con todo orgullo, sin Pepe, que no ha hecho nada, sin Ramos, que no ha hecho nada, sin el entrenador, que no puede estar en banquillo, con un resultado que es prácticamente imposible de remontar. Y si por acaso hacemos un gol ahí, primero que el Barcelona, y dejamos el eliminatorio un poquitino abierta, nos matan otra vez. No entiendo. Tiene que tener un sabor diferente ganar y ganar así. Tiene que tener un sabor diferente. Tú tienes que ser muy mala gente para el sabor de ganar ser igual
ganando así o ganando en el último minuto con un gol en la mano. Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol, un entrenador fantástico de fútbol, yo repito, pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla. Un entrenador no está en idiota. Un entrenador dice que va a pasar en plaz. El día de Spieler, de 2 o 3 de día Spieler, van en schwach wie eine Flasche leer. Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Mehmet? Oder gespielt Balder? Oder gespielt Trapattoni? Diese Spieler beklagen mehr als Spiel. Wissen Sie, warum die Italien-Mannschaft kauft nicht diese Spieler? Weil wir haben gesehen, viele Male zum Spiel. Haben gesagt, sie nicht spielen für die Italiener Meister. Strunz. Strunz ist 2 Jahre hier, hat gespielt sein Spiel. Ist immer verletzt. Was erlaubt Strunz? Letzte Jahre Meister geworden mit Amann in der Liga. Diese Spieler waren Spieler. Er war Meister geworden. Ist immer verletzt. Hat gespielt 25 Spiele in dieser Mannschaft, in diesem Verein. Muss er respektieren die anderen Kollegen. Haben viele nette Kollegen. Stellen Sie den Kollegen die Frage. Ich bin müde jetzt, erwarte diese Spieler und verteidige diese Spieler. Ich habe immer die Schuld über diese Spieler. Einer ist Mario, einer ist Ander Mehmet. Strunz ist Pekinista, hat gespielt nur 25% des Spiels. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos 4 años. Él me conoce y yo lo conozco. Y con eso me queda. Si luego él se quiere quedar por las declaraciones de la final de la Copa del Rey con los amigos de la prensa escrita y la prensa que ahí está, de los amigos del presidente don Florentino Pérez, y que hace más caso a ellos que la amistad, no amistad, la relación que tuvimos, pues puede hacerla perfectamente. Tiene todo el derecho. Puede seguir leyendo a Alberto con toda la libertad, como o seguir leyendo a los amigos de don Florentino Pérez, la central lechera que todos conocéis aquí en Madrid, y entonces que él decida lo que él le plazca en este sentido. No hago, es decir, no voy ni a justificar mis palabras. Yo solo después de la victoria felicité al Real Madrid por el triunfo. Esta casa de Barcelona es lo que hace. Felicitar al Real Madrid por lo que por la copa que ganó merecidamente en el campo contra un buen equipo que es el que yo represento con mucho orgullo. No sé qué cámara era de José, no sé cuál era tu cámara, pero era, ahí va. No, siempre vas por ahí, creo que te campeón, siempre vas por ahí. Te estaba preguntando normal. No, hombre, no, pero siempre vas por ahí, hombre. Siempre vas por ahí, ya nos conocemos. Pero si no te he dicho nada, ahora que tú... Hombre, vamos, no, ya sé por dónde vas. Solo tú siempre... Mira, tú presumes de sportinguista y eres menos sportinguista que todos los que estamos pues, aquí. Pues no, no, yo te lo digo. No, ahora déjame que te estoy hablando yo. No eres sportinguista para nada. Y ahora publicaron el Marca y Raja, que es lo que sueles hacer. Pero y no sé por qué dices un daño que no soy... tremendo. Te lo digo en serio, te lo digo así. Vas con un daño tremendo. Tú vas sportinguista, no eres sportinguista para nada. Te lo digo a la cara. Y así te lo digo. Permíteme, Pitu, yo sentirme sportinguista. No, permítame lo que quieras, pero tú dime lo que quieras. Yo entiendo que para ti no seas sportinguista, pero yo, hombre, por supuesto. Cuando vaya a casa voy a seguir mirando mi portada del Comercio del ascenso del 2008 y voy a seguir sintiéndome muy orgulloso. Del 2014 no. Claro, bueno, como estaba yo de entrenador, para nada, esa yo no la miras. Yo, claro, yo contigo lo he hablado innumerables ocasiones, claro, y yo no he pedido tu salida en ningún momento y yo soy partidario de que continúes en el Sporting. Sí, sí. Pero tú vuelves a incidir en lo mismo, ya he contestado. Quédate con lo bueno, hombre, dime. El segundo tiempo habéis jugado bien, ¿no? Efectivamente. Tú siempre vais a lo puto negativo. Tú y tu puto periódico y tu diario, Marca. Hay un momento, Leli. No, estoy súper tranquilo. Siempre vais a lo negativo, macho. Entonces no sois sportinguistas, te lo digo así de claro, porque siempre buscáis la mierda. Es así de claro. Bueno, vaya, Leli, que está... Además me estoy quedando más a gusto que la madre que me parió. Porque sois